¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores combinaciones de stickers, porque chicos y chicas, con las nuevas pegatinas del pase de batalla salen cada creación muy, muy loca. De hecho, hablando de creaciones, las dos últimas os voy a enseñar exactamente cómo se hacen. Si queréis más contenido de ese estilo, por favor, hacedmelo saber en los comentarios. Dicho esto, vamos al lío Max 7 Monstruo Marino, chicos y chicas, con las pegatinas de Monster Call, From the Deep y Chompers. Me parece muy, muy, muy top el cambio que le han metido a la skin. Es una mag que, la verdad, no me lo hubiera comprado, ¿no? No hubiera abierto esta caja por ella, pero con esta combinación podríamos hablar. Desde luego tiene mucha más personalidad. ¿Qué seguimos? Con el AWP Wildfire, con las 5 pegatinas de hit en el scope. Sensacional. O sea, queda súper, súper, súper guay. Sin lugar a dudas, esta es una pegatina que se está utilizando muchísimo. Y para, pues, skins de color rojo es que queda muy, muy, muy top. Tenemos ahora la Horror con 5 Clown Nose. O sea, queda, ¿cómo decirlo? Se conjunta, se entremezcla, pero no me convence. ¿A vosotros? ¿Qué opináis de esta skin, tío, y con estas pegatinas? No sabría deciros, ¿eh? Sentimientos encontrados. Molaría, yo que sé, hacer como una bola de dragón, ¿no? Con esa nariz roja, pero se complica. Y vamos a continuar, chicos y chicas, con esta P90 Was Me, que bueno, encima con el llaverito, ¿sabes? O sea, encima con el puto llaverito. Es de lo más hardcore que he visto en creación en Counter-Strike. O sea, la gente está absolutamente loca. La madre que los parió. Vamos, chicos y chicas, a la siguiente de Autotáctico 5 Rubon Tai. Mira, esta queda mucho mejor. A mí, mira, esta me gusta más que la Hot Rod. A lo mejor porque la Hot Rod era mucha skin, no es un arma muy grande para tan poca pegatina. Pero aquí, como veis, ocupa mucho. Y la verdad, personalmente, me gusta. Muy cookie, ¿no? La táctica se llama. Vale, continuamos ahora con la Deadly Legal Conspiracy, con 4 pegatinas de hit y el de Fist of the Meister. Me mola. No me parece nada mal, y encima hace referencia, como sabéis, al famoso de Fist Overpass. Muy original. Yo te la compro, ¿eh? Me gusta, de hecho me parece muy original. Vale, ahora vamos con el AK Nightwish, con la Hot Rod Hit, Say Cheese, Taste Bad y Glare. Joder, esta skin, ¿sabéis el problema que tiene? Que con... Es que ya la skin resalta mucho por sí misma, que es complicado ver los stickers. Me da esa sensación. Mola también, por cierto, la AWP que tiene ahí pegado. Está guay, pero lo dicho, es que es una AK que... O sea, te logras distinguir cuando la llevas si hay stickers o no. Bueno, tenemos esta SSG Acid Fate con 5 Boom Blast. Lo mismo que la Horror, pero lo dicho, me resulta mejor porque están todas como muy juntas. En la Horror estaban divididas y era algo raro desde mi punto de vista. AK Neon Rider con 3 Hydro Wave, Hydro Stream y Chompers. Esta es una locura, cabrón. Me mola mucho. Muy top. Muy, muy, muy top. Enhorabuena al que la ha creado, porque queda de puta madre. Y esa, cuando dispara, se ve perfectamente que tienes el tiburón. ¿Veis a lo que me refiero, no? Ok, tenemos la Max Silver con 5 pegatinas Hydro Wave. Básica, la verdad. Está guay. No me parece de las mejores, no voy a engañar. Sentimiento encontrado como con la Hot Rod, pero ahí la tenéis por si os mola a vosotros. Vale, tenemos la Glock and the Apple con 5 Boom Trail. Me mola. Sí, está guapo. Le da flow a la skin. Una Glock que, como sabéis, es muy, muy barata. Si queréis crearla, os invito, porque, joder, lo que mola es que se distingue bastante, ¿no? Que cuando la gente coja la Glock del suelo va a decir, wow, está guapa, ¿sabes? Continuamos con la Discotequi, 5 pegatinas, la tengo por aquí, Fly High, que están abajo, en el magazine. Me mola, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, la verdad, es de las pocas veces que hemos visto creaciones en el magazine, ¿no? En el cargador. Muy guay, tío. Vale, tenemos los Pandora Box con 5 Gloggy Eye. ¿Esta caja se llama Pandora Box? Sí, sí, se llama Pandora Box. Me da un mal rollo del carajo. Os lo juro por Dios, me da un mal rollo.
Hostias. Vosotros la tendríais. Hostias, yo no podría. Seguimos. MP9 Rose Iron con dos Boom Blast, dos High Hit y una Boop Epicenter. Hostia, parece el ojo de Sauron, ¿no soy yo? Si la intención es el ojo de Sauron, me mola, tío. Está guay, ¿eh? A mí personalmente no me disgusta, está guay. No sé si se... Lo que digo, no sé si se... Es que no me sale la palabra, hoy estoy espeso de cojones. No sé si se implementa muy bien respecto al resto de la skin, pero la intención está guapa. Continuamos con la Desert Tilted, como sabéis, una de mis digas favoritas, con la pegatina Drag War Veteran, Lefty CT, Fly High, Gold Thief y Wookly Eye. No me mola. Creo que no me mola. Tengo sentimientos entremezclados, pero yo creo que no. Se me queda rara. Para mí Google AI ese me da un mal rollo encima. Y por último, antes de pasar a las creaciones, chicos y chicas. Ya vamos a las creaciones. Ok. Vamos, chicos y chicas, a la SSG de Tour. Con dos Noble, dos Hydro y los Kawaii Eyes. Esto es a lo que me refiero, chavales. Podemos hacer los vídeos de esta forma. No serán a lo mejor tan dinámicos, porque evidentemente tenemos que ver el proceso creativo. Pero me da la sensación que a lo mejor lo puedo hacer de los mejores stickers que considere su enero. Esa creación me mola mucho. La vamos a crear desde cero. Como veis, chicos, aquí aparece la creación desde el minuto cero. Y al final se enseña cómo luce. De hecho, está guapa, ¿no? Tiendo ahí un gatito. Muy cute, muy kawaii. Como diría ahí la peña. Ahí lo tenemos. Pero este sé que os va a gustar mucho más. Y es como hacer una fake hole, chicos. Esto se ha puesto de moda, ¿vale? Y básicamente, pues aquí lo tenéis. Son dos high hit con la Winding Scorch, Scorch Loop, Boom Trail. Y ya lo tendríais. Y se está poniendo muchísimo de moda hacer esto, porque es como si tuvieras una hole, ¿no? La verdad que da el pego bastante, sobre todo cuando la inspeccionas. Y lo vais a ver ahora, porque a lo mejor vosotros decís, joder, Black, no lo veo. Pero cuando la veis in-game, el cambio que te mete es la hostia. O sea, hacerme caso que todo el mundo la está haciendo. Con esto, chicos y chicas, me despido, deseando de corazón que hayáis pasado un buen rato, que os hayan gustado las creaciones, y decidme vuestra favorita como siempre en los comentarios. Nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!